caminar en el pueblo leonés de Casasuertes, punto número uno, y al poco tiempo el valle se abre en la explanada llamada el Prado Mayor. Se continúa por el Hayedo de Salceda hasta llegar al Collado de la Cruz, punto número 3. Luego, en un ascenso bastante fuerte y con mucho matorral, llegamos a la zona llamada La Panda, punto número 4. A partir de aquí, faldeamos la montaña por su cara noroeste hasta llegar a un collado, punto número 5. Y desde donde, por la ladera noroeste, llegamos a la primera de las cumbres, Alto de La Panda, a 2.048 metros de altitud, y punto número 6. Desde aquí, continuamos por la cresta hasta llegar a la cumbre del Corcadas, a 2.050 metros de altitud, y punto número 7. Aquí tenemos fuertes precipicios hacia el sur. Emprendemos el regreso hasta el punto de origen en el pueblo de Casasuertes. Al tratarse el cordal de las Corcadas de Ceranzo de una montaña aislada, desde su cumbre podemos contemplar espléndidas panorámicas. Al este, en la distancia, tenemos las montañas más altas de la montaña palentina en Fuentes Carrionas, destacando el Espigüete, el Curavacas, Peña Prieta, el Pico de las Lomas, el Pico Tres Provincias, etcétera, etcétera. Algo más cerca tenemos el Coriscao, Peña Ballines y las cumbres de la Sierra de Orpiñas. Al norte contemplamos los tres macizos que forman los picos de Europa, el macizo oriental, el central y el occidental, y si está despejado podemos ver sus cumbres más altas. Para coronar la cumbre del Pico Corcadas, de 2.050 metros de altitud, lo más frecuente es salir del pueblo de Casasuertes, pasar por Prado Mayor, Collado de la Cruz, Alto de la Panda y luego crestear hasta el Corcadas. Otro itinerario es el que se inicia en Portilla de la Reina, con un recorrido, en este caso, de unos 14 kilómetros entre la ida y la vuelta y un desnivel acumulado superior a los 900 metros. Para ello, se sigue durante todo el valle el curso del río Bayorza, pasando por la zona denominada Majada Vieja. Este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos compartas el vídeo, te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, de esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia o lo que tú consideres oportuno. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto.